Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de la doble sesión que con motivo del día del libro. Estamos celebrando, pues ayer tuvimos a Miguel Ángel Oeste en la primera jornada para hablar de novela, de crítica literaria, de crítica cinematográfica, y habíamos pensado también que era muy oportuno y necesario, pues bueno, después de la pandemia, pues generar un punto de encuentro donde, bueno, pues por fin nos podamos ver las caras y hablar de aquello que nos apasiona, que son los libros y la literatura. Y qué mejor excusa que la reciente edición de Antología Poética de la Axarquía. Hoy, pues además de presentar esta antología, vamos a contar con la lectura de tanto de personas que han participado, de escritores que han participado en esta antología, como de escritores de Nerja, que también, pues bueno, escriben relatos, libros digitales, libros de poesía, y que van a compartir con nosotros su trabajo. También habrá la oportunidad de micrófono abierto. Aquellas personas que tengan, pues quieran compartir lecturas, sus propios textos o textos ajenos, pues bueno, tendrán un momento pues para compartir también, porque de eso se trata al final, ¿no? De compartir pues la creatividad y el amor por la literatura. Y finalmente tendremos el sorteo de un lote de libros. Por ahí hay un cuestionario que podéis ir rellenando, podéis decir toda la verdad y nada más que la verdad, o podéis mentir, que de eso también se trata la literatura, de mentir y crear verdades. Y bueno, pues para hablar, empezamos con esta antología, para hablar de esta antología, de su génesis y de cómo ha sido ese trabajo de edición y selección, pues contamos con Salvador Gutiérrez. Salvador Gutiérrez, poeta, gestor cultural en Vélez, Málaga, y también fue compañero mío de medios de comunicación allá antes de la crisis. Bueno, exactamente. La tele se vino al garete precisamente con la crisis, prácticamente. Con la crisis, ¿no? Los medios de comunicación se fueron. Se fueron. Yo creo que desde el año 2008 ya no existen medios de comunicación sólidos y con un cierto caché, ¿no? Y también una ventana para que la gente del mundo de la cultura y del arte a nivel asárquico pues tuviera su posibilidad de ser visibles, ¿no? Exactamente, porque yo creo que era un lugar, evidentemente, una tele en aquel momento, y tú lo sabes muy bien, en aquel momento había muchos intereses económicos en España, en la Axarquía, y bueno, estábamos muy sometidos a los intereses. Pero nosotros nos liberábamos de esos intereses a través de la cultura. Es decir, teníamos que hacer muchas cosas, muchas veces, que no nos gustaban. Teníamos que cantarle la alabanza a ¿cuántas gente, ruedas de prensa? Terrible, terrible. Aquellos terrible. Momentos en donde en Vélez, Málaga, iba una rueda de prensa y había siete cámaras cubriendo las declaraciones de un político. Actualmente me parece que... Yo creo que en eso ya se ha acabado. Entre otras cosas porque el urbanismo, que es lo que movía a los medios en aquel momento y es lo que les daba el dinero para que pudieran seguir para adelante, pues estaba en su máximo, en su máximo. Y ya te digo, nos liberábamos un poco porque tratábamos otros temas y le dábamos importancia al mundo de la cultura, al mundo de la literatura, al mundo de los documentales, al mundo de los reportajes, e intentábamos, bueno, darle vida a las costumbres, a las tradiciones, y eso un poco como que, ya digo, nos liberaba un poco del peso de la política, de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Creo yo. Y aunque desaparezcan los medios de comunicación, la cabra siempre tira el monte. Iba buscando esos recovecos, esas grietas, para poder, bueno, pues visibilizar, mostrar el trabajo que se despliega en la comarca. Y es el caso de esta antología poética de la Axarquía. Salvador, ¿cómo surge, bueno, editada por Ediciones Algorfa, ¿cómo surge esta antología? Bueno, pues precisamente es una antología privada, es una empresa privada, Algorfa, que de alguna forma se interesa por el mundo poético que hay en la comarca de la Axarquía. ¿Por qué? Bueno, porque yo considero que Ediciones Algorfa, que lo que intenta es vender, ha olido que en la comarca de la Axarquía en estos momentos hay como una ebullición, hay un pequeño caldo de cultivo en el mundo poético y han dicho, bueno, pues vamos a hacerlo. Contactaron con unos cuantos autores, entre los que se encuentran Ildefonso Gómez,
Antonio Sánchez Millán y yo mismo. Y bueno, hemos intentado seleccionar a los autores de la comarca de la Axarquía que creemos que escriben en estos momentos con cierta pasión, con cierta ilusión, con cierta intensidad y con cierto interés. Y bueno, se pone en contacto con vosotros porque además en Vélez Málaga, como ocurre también aquí en Nerja, con distintas asociaciones como la Asociación de la Aventura de Escribir, la de Carmen María Sabio, pues bueno, pues hay una actividad, un tejido cultural que promueve esas iniciativas y que sirven como faro para que haya... Efectivamente, de hecho hay aquí muchas personas que están representadas en la antología. Beatriz Reynoso, Carmen María Sabio, Aidea Costa, Ricardo Sanz, Isabel, Luisa Serrano, perdón. Es decir, no sé si se... Lucía ve, también está allí. Aquella Lucía. Es decir, que hay mucha gente que está representada en la antología. Y no es más que la prueba evidente de que la poesía tiene tirón en estos momentos en la Axarquía, ¿no? Y que se está escribiendo con, diría que con originalidad y con mucho interés. ¿Y cómo es ese trabajo de selección? Porque supongo que también tiene que ser complicado elegir el poemario, las personas. Supongo que también se habrán quedado personas fuera. Son 38 38 autores. 38 autores, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo de selección? Es complicado. Es decir, nosotros, las tres personas que hemos estado, no somos nadie para decidir quién es mejor o quién es peor para estar. Pero sí podíamos tener, digamos, como una serie de elementos medianamente objetivos que nos dijeran que esa persona tenía que estar. Y bueno, el espacio, digamos que condiciona, ¿no? Y después, evidentemente, condiciona el hecho de decir, bueno, pues hemos tenido que descartar, digamos, lo que es la poesía costumbrista o la más local. Y nos hemos quedado con una poesía, bueno, que intenta ser más culta o que intenta tener un tono más uniforme. Uh-huh. Y más ambiciosa también en ese sentido, ¿no? Más... Sí. Quizás no esté bien decir que es más ambiciosa que la más ambiciosa que en la el popular, sentido de, sí, de trascender. Pero sí, es una poesía que pretende trascender más que la costumbrista, ¿no? Y en ese sentido no hemos decantado por esa poesía. Y bueno, hemos pretendido que hubiera autores, que hubiera poetas que de alguna forma se demostraran que tienen interés, que no son flores de un día, sino que llevan una trayectoria, que los que llevan muchos años han demostrado que tienen esa pasión por escribir versos y que los que llevan menos tiempo de alguna manera también están demostrando que bueno, tienen ese prurito, esa cosa de saber cada día más, de leer más, de escribir más, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido ha sido nuestra selección, ¿no? Leyendo al principio el prólogo, bueno... contextualizando, sí. La antología es lo que suele tener de todo tipo, tanto de relato como de poesía, de cine, el intentar encontrar una unidad o una coherencia. Yo creo que la coherencia se la hemos intentado dar precisamente con eso, ¿no? Es decir, con una intención de que haya una uniformidad. Y que, bueno, por ejemplo, que dialoguen también. Yo creo que es una antología muy interesante. Digamos, ¿por qué dialogan los poetas de reconocidísimo prestigio? Poetas que, cuando digo eso, es poetas que, digamos, publican en editoriales nacionales muy importantes, que han recibido galardones muy importantes. Entre ellos está Justo Navarro. Justo Navarro, Paco Ruiz Noguera, Rosa Romojaro, ahora mismo no se me ocurre... Está Rogelio López Cuenca, que empezó como poeta. Que empezó como poeta y que tiene una poesía evidentemente vanguardista, conceptual. Y bueno, hemos pretendido que haya mucha variedad también, dentro de la uniformidad, que haya variedad. Y bueno, eso es lo que hemos pretendido hacer, dar un muestrario de lo que se hace en estos momentos en la comarca de la Axarquía. Evidentemente hay gente que se ha quedado fuera, pero como decía el otro día en la presentación, yo creo que los que están son. Y evidentemente habrá alguna gente que se nos haya quedado fuera, alguno no ha querido estar, algún poeta no ha querido estar, y alguno que se nos ha escapado, seguro, pero bueno. Esto no es un corpus cerrado, como decía también el otro día, sino que es algo abierto y que, bueno, estamos dispuestos a ampliar en otro momento. ¿Y hay alguna temática o alguna mirada común o estilísticamente...? Yo creo que hay una variedad enorme. Es decir, en esto la comarca de la Axarquía no es diferente a lo que se hace en España en estos momentos.
y en ese sentido hay una variedad enorme, tanto en los temas como en el estilo, como en la forma, etcétera. Es decir, ya lo decía también el otro día, están los versos muy cuidados, los versos donde la musicalidad y el ritmo están muy presentes, están las estrofas muy definidas y también están los que, bueno, son más prosaicos, los que hablan más, digamos, desde el corazón y desde la emoción. Y están también los versos más profundos, los versos más metapoéticos, los versos más filosóficos y bueno, hay una variedad en ese sentido. Yo creo que es una antología muy, muy interesante porque recoge mucha variedad. También comentáis en el contextualizando, bueno, los tres referentes, ¿no? María Zambrano, Salvador Rueda y Joaquín Lobato. Javier Núñez. Entonces, cuatro. Como referentes. ¿Dónde mirarnos se llama el texto? ¿Dónde mirarnos? Porque, bueno, de alguna forma, yo creo que en la comarca de la Axarquía la gente que escribe no se ha mirado mucho en los de aquí. Es decir, como en cualquier sitio hay mucho individualismo y la gente mira a otros lados y recibe mucha influencia de muchos sitios. Vivimos en un mundo globalizado y evidentemente pues la poesía está ahí. Y la poesía está en internet y los autores están ahí, ¿no? Sin embargo, creo que en la comarca de la Axarquía no nos damos muchas veces cuenta que ha nacido una persona muy olvidada en los últimos años, pero ha nacido prácticamente el creador de un movimiento literario universal, el modernismo, Salvador Rueda. Y eso se nos olvida mucho. Entonces yo creo que es una obligación de la gente que escribe en estos momentos mirarse un poco en él también. Porque a pesar de que haya estado un poco olvidado, la modernidad intrínseca de Salvador Rueda es muy alta. Salvador Rueda, aparte de que eleva a la naturaleza a una categoría monumental, que eleva la música a una categoría monumental, Salvador Rueda escribe de ciencia. Es decir, estamos hablando de un autor que muere en el año 33 y, sin embargo, está poniendo el acento en la ciencia. Algo, una temática que en estos momentos es una temática muy moderna en la poesía. Creo que debemos hacerle más caso a los poetas que nos han precedido, digamos. ¿Y qué papel juega en ese sentido pues los colectivos? Es decir, esta antología, me comentaron hace poco que había por ahí, no recuerdo si lo comentáis aquí, que había una publicación Poetas, Sin Voz o cómo era, me parece... Bueno, me lo comentaron el otro día... No sé si alguien sabe algo del tema. Bueno, me lo comentó Juan Pérez de Siles, una antología también de poetas, pero no me acuerdo... No sé. Sé que esto, digamos, tiene su referente un poco en dos libros, uno publicado por Antonio Segovia Lobillo en el año 91 y otro en el 2015 publicado por don Enrique Zátara, que un poco hacían el recorrido por los autores que desde la Edad Media han escrito en la comarca de la Axarquía. Pero esto estaba faltando de alguna manera. Reunir a la gente que escribe en estos momentos estaba faltando y yo creo que ha sido una magnífica idea. Porque lo que sí es cierto es que hay bastantes actividades a lo largo del año de Damas de Noche, La Aventura de Escribir, el Encuentro de la Escritora, pero eso después no tiene una plasmación de negro sobre blanco, ¿no? No hay un trabajo a lo mejor editorial. En los Damas de Noche sí hubo. Sí hubo. Al principio se pretendió reunir a la gente que había, digamos, recitado y se pretendió reunir. Pero es cierto que aunque no haya una plasmación en el libro, sí que labor como la de Aide, Ricardo, etcétera, han hecho que haya mucha afición y que ese mundillo esté ahí. Y cosas como el Damas de Noche, yo creo que ha hecho que al menos nos conozcamos los que escribimos, al menos haya un diálogo, al menos haya una cierta relación, una cierta unión. Y eso yo creo que es fundamental para que
haya vidilla, ¿no? Esto que tú estás haciendo en estos momentos, pues es parte de esa vidilla, ¿no? Y es parte de lo que creo que ha faltado durante muchos años en la comarca, sí, de la Axarquía. Esto, a final de cuentas, es una confabulación. Bueno, y tú sabes que la confabulación, su principal objetivo es subvertir el orden establecido. Ahí está. Pero desde aquí vamos a subvertir más bien poco. Y hablando de subvertir el poder establecido, las instituciones y las administraciones, ¿cómo se llevan con el mundo literario y el mundo de la creatividad? Es decir, ¿cómo habéis sentido? ¿Cómo os sentí? Os lanzo esta pregunta por ahí. ¿Cómo os sentí? Uf, es complicado de contestar esa pregunta. Yo creo que las instituciones están cuando se les llama. A algunas personas se les hace más caso, a otras no. Están, pero creo que tampoco es tan necesario que estén. Es decir, yo creo que aquí no hay ninguna institución, ¿no? Y se está haciendo cultura, ¿no? No, que haya alguien de una institución, sino que no lo organiza una institución, ¿no? Pudiera contar yo muchas anécdotas, y una anécdota muy reciente, pero me la callo. Yo creo que a los que llevan el mundo de la cultura a nivel institucional le importa más bien poco la cultura, le importa más bien poco la poesía. Si le llega un proyecto interesante, pues ellos van a decir, bueno, pues mira, si esto cuela, pues cuela. Pero yo creo que la poesía surge en la calle y que la poesía está aquí y que no hace falta demasiadas instituciones. Alguien en algún sitio leí que recordaba que en la Primera Guerra Mundial, es decir, cuando las instituciones por dinero, etcétera, no podían estar, es cuando la cultura y la literatura florecieron de una forma muy, muy fuerte. Es decir, yo creo que a la cultura, a la poesía, a la literatura, al arte, a la creatividad, no le hace falta en modo alguno a las instituciones detrás, al perrillo este que da dinero cuando uno baila. El mono puede bailar solo sin necesidad de dinero público. Joder, que está muy bien, que está muy bien que apoyen, que está muy bien que estén, sobre todo, y que comprendan. Porque muchas veces yo he tenido experiencias muy buenas con las instituciones, muy buenas, pero también experiencias nefastas. Es decir, precisamente yo hice un espectáculo multimedia ensalzando la figura de Salvador Rueda y los políticos de turno no se coscaron de lo que iba aquello. Entonces muchas veces es un revés que te lleva. Dice, bueno, ¿para qué hace falta la institución, ¿no? Si tú puedes hacerlo y puedes llegar al público y puedes llegar a las personas sin la necesidad de la ayuda, ¿no?, pública. Pero vamos al otro lado también, que es los lectores, el público, cómo recibe obras como la Antología Poética de la Axarquía, cómo recibe la poesía en el mundo 2.0. Uf, a ver, yo soy un poco escéptico ahí. Yo soy un poco escéptico. Es decir, yo creo que la poesía es un mundo muy endogámico. Es decir, y quien escribe poesía es el que consume poesía. Y muchas veces consume su propia poesía. Es decir, somos tan egocéntricos, muchos de... Conjugamos la primera persona del singular, ¿no? Efectivamente. Y eso yo creo que es lo que está fallando mucho en la poesía actual. Como en la poesía de siempre, me imagino, ¿no? Pero en la poesía actual, yo creo que el yo es algo que hay que desterrar, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la gente conoce mucho lo que se hace, pero no conoce en profundidad la obra de los autores. Y eso yo creo que es un tema que hay que intentar remediar. Que los divulgadores como tú, gente que está... se debe hacer un esfuerzo para que los mismos poetas conozcan más la obra de otros poetas. Porque muchas veces te das cuenta de que sí, nos conocemos, tal y cual, pero nadie conoce en profundidad la obra de nadie. Cuando digo obra, estoy hablando en plan muy grandilocuente, ¿no? Los poemas, los pequeños libros, las pequeñas... Tal. Es decir, aquí no somos Pessoa, ninguno, ¿no? Es decir, pero sin embargo, también he leído y se está constatando que la poesía cada vez
está consiguiendo más lectores por, bueno, por esa propia celeridad que tenemos actualmente. Claro, es decir, claro, vas en el metro, vas en el coche, sí, o estás haciendo la cola en el banco, que es una cosa muy habitual últimamente, hacer la cola en el banco, pues hay gente que lee poesía en su móvil, o lleva su librito. Creo que en estos momentos hay una ebullición y que la gente lee poesía. Sí, es cierto. A pesar de mi escepticismo en otro terreno, yo creo que la gente lee poesía cada vez más. Yo creo que porque nos falta misterio. Es decir, en nuestra vida cotidiana, en nuestro mundo diario y en esta sociedad tan acelerada, tan tal, nos falta misterio. Y la poesía tiene misterio. Es decir, la prosa, una novela, te incardina con el mundo. Pero la poesía no te incardina en el mundo. Digamos que la poesía te saca un poco del mundo. Te saca y te hace ahondar en el mundo al mismo tiempo. Y eso solo lo puede hacer ciertos versos. Vivimos el boom de la novela desde hace muchos años, pero la novela puede transformar vida a un nivel, digamos, externo. Lo que transforma vida realmente desde un nivel interno es la poesía, si es buena, evidentemente, si llega y si se sabe conectar con ella, ¿no? Es una llave para escapar de la celda de los algoritmos que vivimos actualmente, ¿no? Al menos es una llave para ahondar en nuestro propio ser, que yo creo que es de las cosas más importantes que podemos hacer en esta vida, ahondar en nuestro propio ser, meditar a través de la poesía, ¿no? Pues, Salva, si no te parece mal, nos quedamos con ese pensamiento. Escuchamos durante un momento a nuestros amigos de Sins In Acoustic, Amando y Javier. Y bueno, yo creo que habéis hecho un trabajo muy valioso con la antología. Gracias a ti también por invitarme. Que no se quede aquí, que después también espero que haya también aventuréis por los relatos, por los microrelatos, por la ficción. Yo que espero que la editorial se mueva en ese terreno y creo que puede haber esa intención. Y que estéis vosotros detrás y que podamos conocer la obra de muchos escritores y escritoras de la exarquía. Pues nada, dejamos ahora con la música. Posteriormente tendremos la lectura de poemas, textos propios de, a ver si me acuerdo yo, Aidea Acosta, Vanessa Arrabal, Salvador Gutiérrez, Antonio Martín y Benjamín Núñez, que estoy yo con el abecedario. Y bueno, pues como habéis dicho tú, es el momento de compartir y de conversar, pues bueno, en torno a esta antología y a la literatura. Pues muchísimas muy gracias, bien. Salva. Gracias a ti por invitarme. Y luego haré la parte de prosa personal y de una autora. Todo es muy corto. ¿Se escucha así? No. Es que... Hola. A ver. Hola, ahora... ¿Sí? ¿Escucháis? Globalización. Es global esta ausencia que me invade. Es global esta sed de cercanía. Como es global soñar con la utopía de equilibrar algún día la balanza. En este mundo global de la injusticia, son globales las muertes y agonías, globales las miradas desvalidas de miles de criaturas sin mañana. Es global la codicia y la venganza, impunes las globales agresiones, falsas son las globales tentaciones que incitan a olvidar las desventajas. La guerra es tan global como un concurso. Se mezclan bombas con ritmos de guitarra. Y es tan global la derrota que el triunfo. Triste y global como perder las esperanzas. Luego aplauden, gracias. Mm.
Voy a leer Miradas. Las miradas se elevan sobre el cerco de besos. Son alas que permiten volar de cuerpo a cuerpo. Las miradas son faros encendidos que aguardan la llegada de un barco a solitarios puertos. Las miradas son voces que hablan por sí solas, que buscan las caricias de otros ojos distantes. A veces son altivas, a veces son valientes, otras veces huidizas, otras veces lascivas. Son todo un diccionario de insonoras palabras impresas en el brillo que emiten las miradas. Son hijas del asombro, del descaro y del miedo, como también del odio, del perdón y del gozo. Las miradas reflejan como espejos el alma de los seres que a diario, aún en silencio, hablan. Gracias. Para leer algo en prosa, yo tengo cosas escritas en prosa, muchas también. Lo que pasa es que me encanta la poesía y escribo mucho poesía, pero para que voy a leer un pequeñísimo extracto de este libro, que era Cuentos Infantiles, que editó el Ayuntamiento de Nerja conjuntamente con La Aventura de Escribir. Mi relato se llamaba Mañana de Carnaval, y ese año me disfracé de libro y gané el primer premio. Entonces, me inspiró, el relato me inspiró el disfraz. Y voy a leer un pequeñísimo extracto que dice: aquellas páginas decían que cada día de la vida era único y especial, que debían emprenderse todas las cosas con entusiasmo y honestidad para que dieran buenos resultados, que la falsedad y la mentira eran muy traicioneras, porque cuando llegaba el momento de la acción y de las decisiones, no podían seguir escondiéndose en la pasividad y eran descubiertas quedándose desnudas y avergonzadas. Decían también que tan importante como expresar los pensamientos en alta voz era saber escuchar y reflexionar en silencio sobre los pensamientos que expresan los demás. Y también decían que la creatividad y la libertad de expresión eran el mejor remedio contra los males del cuerpo y del alma. Como estamos homenajeando principalmente al libro, por eso he escogido también de una autora que me encanta muchísimo, que es Isabel Allende, que es una autora que me gusta mucho porque tiene un gran sentido de la magia, de lo mágico. Ella es una narradora que narra historias, de alguna manera históricas o a veces biográficas también, pero siempre sin apartarse de lo poético y de lo mágico, que yo creo que es algo que está mucho en los autores sudamericanos también, ¿no? Ese concepto mágico de la vida, que en todo Sudamérica hay mucho de esto, ¿no? Y autores sudamericanos se les nota mucho siempre. Yo diría que, bueno, tengo muchos libros, algunos los tengo para siempre, y no tengo preferidos. Yo creo que me gusta de vez en cuando volver a algún libro y darme cuenta de que, aunque están escritos hace años o siglos, permanecen vigentes en el presente por esa temporalidad y por esa universalidad que hace que nos sintamos permanentemente reconocidos en los otros o en nuestro propio pasado. Dentro nuestro están todos esos que fueron, y de alguna manera entonces esa es la parte educativa del libro, ¿no? Por eso hoy he traído a ella. Y voy a leer también un pequeño fragmento que habla de libros, porque a propósito he recogido trozos que hablan de libros.
en homenaje al libro. La casa era un inmenso laberinto de libros. A lo largo de las paredes se acumulaban los volúmenes desde el suelo hasta el techo, oscuros, olorosos a empastes de cuero, suaves al tacto, crujientes, con sus títulos y sus cantos de oro, sus hojas traslúcidas, sus delicadas tipografías. Todas las obras del pensamiento universal se hallaban en esos anaqueles, colocados sin orden aparente, aunque el profesor recordaba con exactitud la ubicación de cada una. Las obras de Shakespeare descansaban junto al Capital. Las máximas de Confucio se codeaban con la vida de las focas. Los mapas de antiguos navegantes yacían junto a novelas góticas y poesía de la India. Consuelo pasaba varias horas al día limpiando los libros. Cuando terminaba con el último estante, había que comenzar otra vez por el primero. Pero eso era lo mejor de su trabajo. Los tomaba con delicadeza, les sacudía el polvo acariciándolos y daba vueltas a las páginas para sumergirse unos minutos en el mundo privado de cada uno. Hola a todos. Cuando Ricardo me invitó a participar aquí, pensé en algún fragmento de alguna novela mía o relato corto y la verdad es que no me decidí por ninguno. Y hace 3 o 4 días escribí algo pensando en hoy y salió esto. Lo he titulado Dios en la barra de un bar. Tomarse una pinta de Guinness en el irlandés de su pueblo era lo más parecido a viajar que había hecho mucho tiempo. Allí Lorena se sentía forastera, aunque estuviera a solo 200 metros de su casa. Le gustaba esa sensación, la de ser anónima, observar la vida sin ser vista, una especie de Dios en la barra del bar. En el diminuto escenario, un inglés de mejilla sonrosada, bien por la falta de aire acondicionado, bien por un alcoholismo fuertemente arraigado, cantaba una versión de Rod Stewart al compás de los acordes de su guitarra. Al fondo, en la esquina, un tipo con sombrero de pesca tocaba las palmas y animaba a su grupo de amigos a unirse a él, todos británicos y jubilados, todos felices, todos a un paso de la tumba. En la mesa de al lado, una pareja joven, escoceses probablemente, se besaba con ahínco, inflamándose los labios, con las ansias propias de los amores recientes. ¿Cuánto tiempo les duraría el amor? ¿Tendrían hijos? ¿Podrían pagar las facturas a final de mes? Una señora mayor, anciana más bien, los observaba, quizá nostálgica, tal vez celosa. Llevaba los labios agrietados pintados de rojo, probablemente a juego con su corazón, y miraba a la pareja como quien experimenta un déjà vu, algo que ella ya había vivido, en otra década, en otra vida. ¿Cuántas de aquellas personas tendrían el corazón roto? ¿Cuántos corazones se romperían esa misma noche? Lorena no vio venir al tío de la camiseta de Guns N' Roses. Probablemente uno, el mío, dijo el tipo mientras se colocaba junto a Lorena en la barra. Dos Guinness más, Joe. Era la primera vez que Lorena lo veía. ¿Quién era ese tío? ¿Por qué le había dicho eso? ¿Acaso le había leído el pensamiento? Yo también juego a adivinar la vida de los demás. ¿Y aciertas? Preguntó Lorena. No lo sé, me da igual el resultado. Lo interesante del juego es jugarlo, como la vida. Como la vida, repitió Lorena. Decidida ya a aceptar que no era la única en la sala con complejo de deidad, dio un sorbo a su cerveza antes de preguntarle al misterioso telépata. ¿Y bien, a qué hora está previsto que se te parta el corazón? Justo a medianoche. Interesante, ¿qué sucederá entonces? Querré besarte y tú te negarás. Lorena rebuscó en el bolso su móvil y comprobó la hora, las 23:59. Ingirió un nuevo trago del brebaje negro de su jarra, cual Astérix bebiendo de la poción mágica. Ella no iba a luchar contra la invasión romana, pero iba a evitar una tragedia mayor. Se acercó un poco más al tipo de la camiseta de Guns N' Roses y cuando no quedó espacio ninguno entre sus bocas, lo besó apasionadamente. Como la pareja de la esquina, como la anciana de los labios rojos recordaba haber hecho alguna vez en alguna vida. El cantante de mejillas sonrosadas acabó su versión de Have You Ever Seen the Rain y los felices jubilados británicos estallaron en aplausos, ajenos a la certeza de que el juego estaba a punto de concluir para ellos. ¿Qué tal anda tu corazón? Preguntó Lorena al concluir el beso. El tipo que creía ser vidente y jugaba a inventar vidas se llevó ambas manos a su pecho y contestó, mejor que nunca. Lorena sonrió.
feliz de haber roto la predicción, satisfecha de haber salvado un corazón, aunque algo le decía que más que una salvación había sido un trueque, un corazón por otro, el del tipo de la camiseta de Guns N' Roses a cambio del suyo propio. En un taburete junto a la puerta de la entrada, un hombre de mediana edad observaba a la chica de la barra que acababa de besar apasionadamente a un tipo con una camiseta heavy. Se preguntó cuánto haría que se conocían. ¿Serían felices mucho tiempo? ¿Tendrían hijos? ¿Pagarían sus facturas? Fin. Gracias. Como obra ajena he cogido esta versión tan bonita que está en la librería Europa de El amor en los tiempos del cólera. Porque me encanta. Quien haya leído mi primera novela sabe que salude varias veces a la novela. La he releído muchas veces y el fragmento que he escogido esta vez, lo he escogido porque viene a decir que de cualquier acto, por cotidiano u ordinario que sea, se puede hacer literatura si lo sabes contar. Y este es. Él fue el primer hombre al que Fermina Daza oyó orinar. Lo oyó la noche de bodas, en el camarote del barco que lo llevaba a Francia, mientras estaba postrada por el mareo. El ruido de su manantial de caballo le pareció tan potente e investido de tanta autoridad que aumentó su terror por los estragos que temía. Aquel recuerdo volvía con frecuencia a su memoria, a medida que los años iban debilitando el manantial, porque nunca pudo resignarse a que él dejara mojado el borde de la taza cada vez que la usaba. Su manantial de joven era tan definido y directo que en el colegio había ganado torneos de puntería para llenar botellas. Pero con los usos de la edad no solo fue decayendo, sino que se hizo oblicuo, se ramificaba y se volvió por fin una fuente de fantasía imposible de dirigir, a pesar de los muchos esfuerzos que él hacía por enderezarlo. Decía, el inodoro tuvo que ser inventado por alguien que no sabía nada de hombres. Contribuía a la paz doméstica con un acto cotidiano que era más de humillación que de humildad. Secaba con papel higiénico los bordes de la taza cada vez que la usaba. Ella lo sabía, pero nunca decía nada mientras no eran demasiado evidentes los vapores amoniacales dentro del baño, y entonces los proclamaba como el descubrimiento de un crimen. ¡Esto apesta, criadero de conejo! En vísperas de la vejez, el mismo estorbo del cuerpo le inspiró al doctor Urbino la solución final. Orinaba sentado, como ella, lo cual dejaba la taza limpia y además lo dejaba a él en estado de gracia. Gracias. Bueno, vamos a ver, yo desde que hace muy poco leí un artículo que decía que es un estudio científico, que decía que uno haga lo que haga, lo haga muy bien, lo haga muy mal, regular, etcétera, si está delante de un público no le va a gustar a un 15%. Es decir, que si aquí hubiera 100 personas, 15 no le voy a gustar absolutamente nada. Y la verdad es que eso me pone nervioso y me porque a uno le gusta gustar, claro, como a todo el mundo. Voy a ser muy breve, voy a leer dos o tres poemillas solo, y poemas breves además. El primero lleva un verso que es el título del último poemario que estoy escribiendo en este momento, ¿no? Y parte de la base de que del coraje y de la rabia que a mí me da que a mucha gente lee poemas y no les gusta porque no coincide con su idea o no coincide, incluso peor todavía, con su ideología o no coincide con sus gustos. Y yo creo que el poema, el verso en sí, en el verso subyace una verdad que está por encima de cualquier gusto, de cualquier idea y, como digo, peor aún, de cualquier ideología. El tiempo del poema. 1. El poema lleva una verdad en cada verso, en cada tibia letra que lo forma, en cada aliento lento que lo empapa. Y esa verdad crucial, definitiva, eterna, larga, honda, incuestionable, tan solo dura el tiempo del poema. 2. Y una vez sentida, abandona a su suerte la verdad del poema. Acude a otras palabras, a la leche materna de otros versos y encuentra otra verdad y mama de ella. Y goza de su ubre,
hasta el punto y final de la cadencia. No sé si conocéis la expresión antigua de apear el tratamiento. Apéeme usted el tratamiento. Es decir, no me llame de tú, no me llame de don, ¿no? El poema se llama Don Nadie. Siempre quise ser alguien, mas me caí en todos los pozos del camino, y tras perder en todas las batallas, en el fracaso nado como un perro. En ese estado absurdo de derrota he conseguido un título honorable, el de ser un don nadie. Ya va llegando tiempo, sin embargo, de quitarme ese don tan repelente y de apearme por fin el tratamiento. Si de perder se trata, perdamos con grandeza y con entrega. En llegar a ser nadie, solo a secas pongamos nuestro empeño. Y para terminar lo mío, digamos, partiendo de la base un poco de ese anhelo de la nada y del ser nadie, un poema en el que no se sabe quién lo escribe y no se sabe a quién va dirigido. Despierta, vuelve de lo profundo de los bosques, de la ciénaga negra de la mente, del oscuro sosiego donde no hay pensamientos. Una vez más, el alba, el impreciso blanco con pespuntes de imágenes y voces. Despierta, de nuevo está el ruido ante tus ojos. Despierta, no te enojes. Sé que hubieras querido permanecer dormido para siempre. Y bueno, voy a leer solamente el inicio de un poema ajeno de Pessoa, de Campos, Estanco. Y lo voy a leer, no porque sepa portugués, pero lo voy a leer en portugués porque es muy facilito y se va a entender perfectamente el inicio. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Aparte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, gracias. Sí, bueno, esta mañana, no quería decirlo, pero esta mañana me han dado un segundo premio literario en Archidona. Es un certamen que me hace ilusión y bueno, contento porque lo he recibido con un relato que me gustó mucho. Gracias. Cuando Ricardo me invitó a participar en esta lectura, en este guateque literario, la verdad que me alegró bastante y bueno, decidí, cuando me dijo bueno, que había que o leer textos tuyos y leer textos también de autores, ¿qué hacer o qué decir y qué elegir? Y yo siempre, a mí me ha gustado mucho en la literatura los inicios de novelas. Yo soy principalmente de novelas, cultivo poco la poesía, y siempre he admirado enormemente a los autores que son capaces, en un párrafo, de iniciar una novela y atraparte desde el primer párrafo, de hacer que devores una novela de 300 páginas, 400 páginas, solo con un párrafo. Y yo siempre me he maravillado de esos inicios y siempre intento hacer un inicio potente porque creo que es una de las claves de cualquier relato, novela o texto. Entonces he elegido como lectura dos inicios de novela que para mí han sido muy buenos porque esas dos novelas están dentro de mi biblioteca ideal. Son dos novelas que tengo de cabecera, que me encanta leer y son inicios que me gustaron muchísimo. Bueno, yo creo que en cuanto empiece a leer el principio, no voy a deciros el autor, pero estoy seguro que vais a adivinar todo qué novela es porque es magistral el inicio. Empieza así, la primera. El día que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. Bueno, yo me imagino que habéis visto casi todo es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez.
para mí es un inicio que es que te atrapa en un momento, ¿no? Empieza por el final, contando lo que va a pasar al final y cuál es el desenlace final de Santiago Nazar, ¿no? Otro inicio de la segunda extracto de novela que voy a leer es más moderno, es un libro, bueno, no, ya tiene sus años, que también me encanta y es un autor que me fascina y un poquito menos conocido, francés, bueno, menos conocido no, muy conocido, pero dice el inicio de esa novela: Nathalie era más bien discreta. La suya era una feminidad suiza, por así decirlo. Había atravesado la adolescencia sin tropiezos, respetando los pasos de cebra. A los 20 años, el porvenir era para ella una promesa. Le gustaba reír y también leer, dos ocupaciones que rara vez podía simultanear, pues prefería las historias tristes. Como, a su juicio, su inclinación literaria no era lo bastante marcada, decidió estudiar económicas. Pese a su aire soñador, no se identificaba ni con la imprecisión ni con la imperfección. Pasaba horas observando curvas sobre la evolución del PIB en Estonia, con una extraña sonrisa en los labios. Justo cuando la vida adulta empezaba a anunciarse, a Nathalie empezó a darle a veces por pensar en su infancia. Instantes de felicidad, reunidos en unos pocos episodios. Siempre los mismos. Corría por una playa, se subía a un avión, dormía en brazos de su padre, pero no sentía nostalgia ninguna, jamás, lo cual era bastante extraño llamándose Nathalie. Nathalie y François se conocieron en la calle. Que un hombre aborde a una mujer es siempre algo delicado. Este es el inicio de La delicadeza, un libro de Fuenquinos, que es una maravilla. Para el que no lo hayáis leído, lo recomiendo, porque yo lo devoré prácticamente en un día y es una maravilla, uno que me encanta. Y por último, voy a leer, como hay que leer algo propio, bueno, o creía yo que sí, voy a leer el inicio del relato por el cual yo me inicié en la escritura. Yo empecé en el año 2012 a escribir, yo no había leído, no había escrito nada antes. Había leído mucho, pero no había escrito nada. Fue precisamente a salir del certamen de la aventura de escribir. Entonces he recuperado ese relato que ahora releo después de bueno, saber un poco más, estudiar un poco más, y la verdad, tiene innumerables fallos. Yo creo que es difícil escribir más mentes que los que yo he escrito en ese relato, pero oye, tiene su magia, tiene su cosilla, y a mí, pues me sigue, quizá porque lo escribí yo, me sigue gustando a mí, pero claro, probablemente cualquiera que lo lea dirá lo que sé. Pero bueno, voy a leer ese primer párrafo de ese primer relato que escribí en mi vida. Lucas Rondón releyó la noticia una vez más. Una escueta línea insertada dentro de la sección de sucesos anunciaba la muerte del profesor Rodrigo Hierro, catedrático de Historia Antigua, colaborador de prestigiosa revista científica y autor literario de renombre y prestigio. El cadáver, decía el artículo periodístico, fue encontrado a primera hora de la mañana. Las primeras investigaciones policiales apuntaban a que el profesor se topó con una banda de ladrones, quienes al verse sorprendido por su presencia lo asesinaron. El estado de la vivienda, completamente revuelta y desordenada, confirmaba la hipótesis del robo, si bien en un principio no se descartaban otras líneas de investigación. Bueno, yo creo que ahí me voy a quedar. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, yo también estoy en Amazon. He sido abducido. Estoy en formato papel y electrónico a precios muy competitivos. Y soy Benjamín Núñez. Vale, entonces, Ricardo, a quien le agradezco muy amablemente me invitara a este sarao. Me voy a poner los ojos porque no veo. Entonces, pensé, la verdad que esto lo he preparado de última hora. En 1984 se me ocurrió para el asunto de tal. ¿Por qué se me ocurrió? Porque es una época de controlar a la masa con pantallas, con miedo y con sinsentido. Estos libros distópicos siempre, la gracia que se le tienen es que son, vislumbran un futuro, ¿no? Aunque dé un poquito de asco. Bien, eso, he seleccionado un párrafo de Orwell. Se preguntó, como ya lo había hecho muchas veces, si no estaría él loco. Quizás un loco era solo una minoría de uno,
Hubo una época en que fue señal de locura creer que la Tierra giraba en torno al Sol. Ahora era locura creer que el pasado es inalterable. Quizá fuera él el único que sostenía esa creencia y, siendo el único, estaba loco. Pero la idea de ser un loco no le afectaba mucho. Lo que le horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado. Y está bien. Bien, yo tengo, entre otros, tengo un libro de citas, que esto es algo que está muy de moda ahora mismo. Y entonces eso le, yo sabía que el tiempo estaba acotado, son muy cortas, son frases, y he seleccionado algunas, he marcado aquí, y voy a leer dos o tres. Seré breve, que es algo que da mucho miedo cuando alguien lo dice. Culpar de tus problemas a quien tiene menos que tú es una victoria de quien tiene mucho más que tú. Otra. La religión es la creencia ciega en la interpretación sesgada de lo que dijo alguien que nunca existió hace un millón de años. Bien. ¿Por dónde iba? Aquel que fía su suerte a una inteligencia superior es que no tiene mucha confianza en la suya. Tú lo... Más, tengo más. Cuando las mentiras campan, uno acaba por agarrarse a cualquier cosa que parezca una verdad. Enjaular un pájaro para tener cerca el canto del bosque es como llenar una botella para tener cerca el mar. Decir la verdad es duro, porque suele generar desconfianza. Si tienen hambre, si necesitan justicia, si desean que repartas tu riqueza, entonces dale patria. Cuando ya me pase, me lo decís, ¿eh? Me da una patada y ya está. Pero voy a terminar ya. Curiosamente, la tradición se considera sagrada solo por ser tradición, aunque sea una atrocidad, un despilfarro o una bobería. Un votante es como un funambulista que trabaja siempre sin red y cuando se cae, se queja de su mala suerte. La victoria de la autoridad se alcanza cuando la gente cree que actúa por propia iniciativa. Bueno, voy a ir terminando. Toda la historia de la ciencia, de la teoría económica, se resume en una balanza. Jamás pertenecería a una religión que me aceptase a mí como adepto. Ahí hay un poco de plagio, ¿no? Ya está. Dios escribe con mayúscula cuando existe y con minúscula cuando no existe. Vale, y de otro libro mío, que es Viejos Poemas Corruptos, madre mía, voy a leer el último, pero vaya, esto tiene su trasfondo y tal, hay que concentrarse, que estáis muy alegres y tal, pero también hay que ver la segunda lectura y la tercera ya para nota sería. Vaya. Si la tinta no era tanto. La esbeltez del pandemonium relincha de puro ego. El arte no es más que un lego en manos de este armonium. En aras de sinalefas ya me enfila un estacato. Berlioz me encuentra pacato. Yo me adhiero a las lentejas. El viento no es más que un tiento. Una sirena me abruma. La niebla se envuelve en bruma. La nada la siento un ciento. Vibra la luz pendenciera mientras se aísla de espanto. Si la tinta no era tanto, si lo tonto era cualquiera. El lector escanciador regurgita gitanjáfora, se contonea la metáfora, imbuida en un bien menor. ¡Oh, amor! Esto hay que decirlo así. La verdad que no ve. ¡Oh, lapislázuli! Por ti crepita la escarcha, por ti ya la muda marcha, se afianza así la metrópoli.
con el empuje de un paje, de fijo me fago una paja. Así ya raje la raja del crítico que me maje. Diacríticos son los días, que rebroten las cavernas, que supuren las enfermas, las grisáceas celosías. Es que soy andaluz. Voto a Dios por un remilgo que amamante a las arcadas de diamantes, de mamadas, que se fraccione el cabildo. Un ruiseñor es a un cuello lo que un batallón de testigos será a podridos postigos. Y yo con denuedo, de nuevo, reniego de ello. Y se acabó. Gracias. Buenas tardes. Es un placer estar con vosotros y con vosotras en esta tarde de literatura, coincidiendo con el Día del Libro. Gracias a Ricardo por contar conmigo y por hacer este tipo de eventos culturales que tanta falta hacen en estos momentos en los que estamos casi siempre enganchados al teléfono o a los ordenadores. Así que se repitan estos eventos. Un poquito de música, si queréis, estaría bien. Una certeza. Los días se suceden. Somos instantes. Haiku. Entre flores y gatos. ¿Para qué levantar el polvo de los viejos muros de la tapia del cementerio? Las cenizas es mejor que estén enterradas, así como están, por los siglos de los siglos. Mejor que descansen en paz los muertos después de tanto dolor. La memoria hay que dejarla dormir tranquila, dicen los que tapan con las manos la boca de los desesperados, los ojos de los que no olvidan. Callad, que no se oiga una voz más alta que otra. No vaya a ser que salga la verdad. Tenéis que callar de por vida, dejar de molestar con tanta memoria, que ya nadie quiere que vuelva a repetirse aquel escenario de odio y venganza. Es mejor enterrar todo aquello que no se nombra bajo tierra. No hay que crucificar a nadie más, que debajo de la alfombra hay toneladas de lodo y miseria. Dejar ya de rascar las paredes, porque hay voces que hablan, gritan libertad. 45 años de huida, de una lejanía, de una luz necesaria, de estrecheces económicas, huir de país a otro país, el exilio, una vez y otra vez, y una vez y otra vez, una vez rota por el silencio y esos puñales clavados en el pecho de la esperanza. Jamás mencionó aquel amor de juventud y aquel niño que de su vientre brotó con apenas 19 años. Un niño sin nombre, el único hijo que tuvo María y el único amor de juventud que no pervivió, dejaron de existir. Siempre serán los innombrados. Nadie supo nunca que María había tenido un hijo, que se murió, y nadie conoció qué dolor se le quedó a ella para siempre. Aquel amor fue enterrado en algún lugar todavía desconocido, como muchos otros que ya nadie recuerda. Y se pregunta qué solito estará. Y María le reclama, ¿por qué te has ido sin despedirte de tu madre y sin que tu padre te dé un beso? ¿Tendrás frío debajo de tierra? Ay, si yo estuviera ahí, te lo pondría todo para que no tuvieras frío. Pobrecito niño, ya no verás más la luz. María, que tenía un nombre muy largo, María Francisca Águeda, Araceli, Asunción, Carolina, Magdalena, Rafael de la Santísima Trinidad, Zambrano Alarcón, escribió que prefería una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila, que las grandes verdades no se dicen hablando, porque solo en soledad se siente la sed de la verdad, y que escribir es defender la soledad en la que se vive, cuando el corazón es centro y lo único de nuestro ser es lo que tiene sonido. Hasta el último suspiro, su voz dibujada entre un naranjo y un limonero. Allí descansa María junto a otras Marías anónimas
entre gatos y flores. Dama de noche, se escribe el poema, Puente de Plata, haiku. Esta es un poquito más calentita. Vamos a romper un poco el hielo. La piel del deseo. Píntame, amor, a trazo fino, el indómito corazón. Acalla este ruido furtivo de la nostalgia y cubre de pétalos la melancolía de mi sexo. Mójame con la lluvia de tus labios este oasis del desierto para bailar una danza animal en la geometría de los cuerpos. Así, mientras escribes caricias insolentes con tus dedos y la noche irreverente se olvida de morir escondida entre la piel del deseo. No te escondes bajo la mesa, estar en primera fila con lápices y cuadernos es futuro prometedor. En blanco y negro, las tablas de multiplicar son la música desafinada de aquel colegio en el extrarradio de la ciudad. En la memoria intacta de unas huellas tatuadas, los niños juegan absortos, ajenos a la letra con sangre entra. El timbre suena de regreso a las aulas, exiguas y mal ventiladas, con bancos de madera pintarrajeados, de corazones y caricaturas. Niños de barrio obrero, con profesores que maleducan, a bofetones, gritos, insultos. Esa maldita pizarra, si no te sabes la lección, un tirón de orejas, un sin salir al recreo, mejor de cara a la pared. El castigo es un traje a la medida, de profesores de palo en mano. La dolorosa la llamaba don José. Los mejores años transcurren en el patio. El niño que me enamora me trae cada tarde una rosa robada de un jardín. Todavía recuerdo su aroma. No son palabras de una poeta maldita que reza que el tiempo mata la fe. Son los lazos de unos besos que, aunque invisibles, queman inciensos. Oropeles hechos a bocados de carne y versos, flambeados por los costados. No, no mienten porque sangran. En ese deseo de cavar en la tierra un círculo de fuego, como la piel entre diente y boca, que muerde la línea de la ingravidez. Inmarcesible, esa correspondencia a punto de sal que disipa los inequívocos. Nunca aprendí tantas formas de decir te amo. Y bueno, voy a terminar, porque creo que ya me estoy pasando del tiempo. Ricardo, ¿cómo voy? ¿Voy bien? Va bien. No, no te vamos a bajar el micrófono, así que... Voy a terminar con una poesía de Gloria Fuertes. Sale caro, señores, ser poeta. La gente va y se acuesta tan tranquila que después del trabajo da buen sueño. Trabajo como esclavo, llego a casa, me siento ante la mesa sin cocina, me pongo a meditar lo que sucede. La duda me acribilla, todo espanta. Comienzo a ser comida por las sombras. Las horas se me pasan sin bostezo. El dormir se me asusta, se me huye. Escribiendo me da la madrugada. Y luego los amigos me organizan recitales a los que acudo y leo como tonta. Y la gente no sabe de esto nada. Que me dejo la linfa en lo que escribo. Me caigo de la rama de la rima, asalto las trincheras de la angustia, me nombran su héroe los fantasmas,
Me cuesta respirar cuando termino. Sale caro, señores, ser poeta. Hola a todos. Creo que se me oye de más, ¿no? Es mi voz. Voy a intentar bajar un poquito el tono, pero me es difícil. Susana, ¿tú necesitas música? No, está bien así, gracias. lo voy a bajar un poco, ¿no? O lo separo un poco, así. Bueno, ¿así? ¿Está bien? Bueno, pues sí, soy de literatura infantil, un poco de cambio aquí. Y voy a leeros un texto mío, que es de un libro que se publicó en el 2012, que se titula El Calavera. Y es porque la protagonista es una niña que se parece mucho a mí. Entonces, voy a leeros parte del primer capítulo, que es, bueno, es uno de mis preferidos. Me gustan los líos, por eso los busco, los persigo, y hasta que no estoy metida hasta las cejas en un buen follón, no me siento a gusto. En mi defensa, también he de decir que el día que yo no los busco, son ellos los que vienen a mí. Al menos, eso es lo que me ocurrió aquella vez en la que, sin comerlo ni beberlo, me vi de pronto en el enredo más gordo y peligroso de mi vida. Tan gordo y peligroso que terminé convertida en la Diana de una partida de dardos. Todo empezó una mañana cualquiera en la que oí unos extraños chillidos y corrí a la ventana. Eran pájaros. Por un momento pensé que eran gaviotas, pero no, no lo eran. ¡Menuda tontería! ¿Qué iba a hacer una bandada de gaviotas en una ciudad a 700 kilómetros de la costa? A veces mi cerebro me juega malas pasadas y me hace ver cosas que no son, como eso de las gaviotas. Supongo que por cualquier motivo me pongo a recordar aquellos 15 días que tanto añoro, los únicos que hasta entonces había pasado en la playa. Pero no los extraño por eso del mar y la arena. Bueno, en parte sí. ¿A quién no le gusta ir a la playa? Pero más que nada, porque ese fue el último verano que pasé con mi padre. 2 meses después se marchó y, salvo en fotografías, no lo he vuelto a ver. No se fue porque quisiera, sino porque se lo llevaron. Es decir, que murió. Yo tenía 5 años y aunque ya hace 7 de eso, no hay un solo día que no piense en él. Aquellas 2 semanas en la playa fueron los mejores días de mi vida. Recuerdo que, cogidos de la mano frente al mar, le dije: «Papá, ya sé lo que quiero pedirles a los Reyes Magos este año. ¿Qué quieres, mi vida?» «Quiero convertirme en gaviota y surcar los mares». Mi padre se rió y prometió pedir lo mismo. Luego añadió: «Pero tendremos que comer pescado crudo». ¡Puaj, qué asco! Mejor cambio de idea. Pediré ser una gaviota que solo coma espaguetis. «¿Solo espaguetis? ¿Nada de pizza?», me preguntó. «¡Oh, sí! Pizza también, por supuesto. ¿Y hamburguesas?». Mi padre soltó otra sonora carcajada y me alborotó el pelo con la mano. Entonces se agachó para quedarse a mi altura y me señaló el horizonte. «¿Sabías que algunos de nuestros antepasados fueron lobos de mar?». Lo miré atónita. Nunca había oído que hubiera lobos marinos. ¿Tendrían aletas en lugar de patas y escamas en vez de pelo? Mi padre debió de entender mi expresión de perplejidad y continuó: «Me refiero a que eran hombres que se pasaban el día en el mar. Algunos fueron marinos y otros piratas». «¿Piratas con pata de palo?», pregunté llena de alborozo. «Bueno, no sé si llevaban pata de palo, pero seguro que tenían una gran espada para luchar contra el enemigo y hacerse con el tesoro». Y al decir aquello, hizo el gesto de desenvainar una y, tras blandirla en el aire, me tocó la barriga y yo me dejé caer como si de verdad me hubiese herido. «¡Estoy muerta! ¡Ah!». Nos sentamos en la arena y yo lo agarré del brazo mientras contemplábamos la puesta del sol. Al ser nuestro último día en la playa, nos quedamos hasta bien entrada la tarde escuchando el sonido de las olas y observando las constelaciones. Me mostró la Osa Mayor y la Menor, y a pesar de que ya lo había hecho antes, yo seguía sin poder distinguirlas. Además de las maquetas... Eso, ¿no? Ve... ya está. Es que si no está muy largo.
Bueno, y ahora voy a leer un texto que resulta que tengo un libro que es uno de los mis preferidos, que se titula El curioso incidente del perro a medianoche. No sé si lo habréis oído. Han hecho incluso un musical en Madrid, está todo el año el musical. Pero resulta que no lo he encontrado en mi casa. Alguien se lo he prestado y no me lo ha devuelto. Así que, bueno, pues he decidido coger a otra autora que es nacional, que por eso la he elegido, y que además es andaluza, es gaditana, y es Carmen Gil. Y bueno, pues he tenido la suerte de ilustrar un libro suyo. Y bueno, pues este se titula La flor de la felicidad, que trata sobre la generosidad, que en estos días tan importante es, ¿no? Y bueno, pues os voy a leer un poquito del texto, que es muy bonito, y aquí va. A ver. También es para niños, claro. El señor Grum vivía en una casa azul con vistas al mar. Era tan alta que con su veleta hacía cosquillas a una nube algodonosa. En su enorme salón comía cada día una exquisitez traída de algún lejano lugar del planeta. Nidos de golondrina de China, pizza margarita de Nápoles, saltamontes fritos de Tailandia, y ladrando por sus estancias se paseaba un perro que parecía una bola de hojaldre. Además, no había deseo del señor Grum que no se cumpliera enseguida. «¡Quiero ver mi jardín cubierto de un manto blanco!», decía. Y al momento tenía delante del porche un cañón que disparaba chorros de nieve. «Me gustaría contemplar el arco iris», se le antojaba un día despejado. Y en menos que canta un gallo, los mejores artistas de la comarca extendían un lienzo en el cielo y lo pintaban de rojo, naranja, amarillo, verde, añil y violeta. Sin embargo, el señor Grum estaba continuamente enfadado. Gruñía en invierno, ¡menudo frío hace! ¡Grum! O en verano, ¡no hay quien aguante este calor! ¡Grum! Gruñía por la mañana, ¡el canto de los pájaros me ha despertado! ¡Grum! Y por la noche, el ulular del búho no me deja dormir. ¡Grum! Con tanto gruñido, nadie se atrevía a acercarse a él. La única persona a la que no parecían intimidar sus bufidos era doña Braulia. A través de sus enormes gafas, la buena señora le sonreía siempre, con una sonrisa luminosa como un rayo de sol, o como una noche de luna llena, o como un puñado de luciérnagas. El señor Grum no entendía por qué estaba tan contenta. Su casa era pequeña y modesta. Su mascota, un chucho que había recogido en el barrio. Sus alimentos cotidianos, hortalizas y verduras de su pequeño huerto. Y su único capricho, hornear ricas tartas de manzana para sus vecinos. Lo cierto es que los dos vecinos eran muy distintos. Si el señor Grum aspiraba a que los demás no tuvieran más que él, lo que preocupaba de verdad a doña Braulia era que los demás tuvieran menos que ella. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, yo me sumo, buenas tardes a todos y a todas, me sumo a las palabras de Beatriz, que lo que ha dicho, que maravilloso este evento donde se pone en valor y se pone eso, en valor la cultura, ¿no? Y sobre todo celebramos el Día del Libro. Dicho esto, bueno, creo que Ricardo me ha presentado mi faceta dentro de la asociación. Estoy nerviosa, de verdad, con todo lo que llevo yo encima. Alejandro, por favor, dime algo. Vale. A ver, ya. Bueno, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho la prosa, me gusta sobre todo la poesía. Y yo creo que el punto medio es el punto de virtud, entonces a mí me gusta escribir sobre prosa poética. Pero me voy a centrar esta tarde en la poesía. También en poesía se anda sobrepisada este verso o esta frase, es de Manuel Alcántara. ¿Por qué digo esto? Porque yo he tenido la suerte de ser alumna de Juan Gaitán, he estado 3 años con él en Málaga, todos los miércoles con Alejandro, luego con Beatriz. Y bueno, esto viene al caso de lo que ha dicho anteriormente Salvador Gutiérrez, ¿no? De que tenemos que leer autores antiguos y bueno, sobre todo
pues darnos ese bagaje cultural, ¿no? Y entonces pues yo eso se lo debo muchísimo a Juan Gaitán, a Guillermo Busutil también y a Jesús Montiel. Han sido tres maestros importantes míos y yo creo que muchas gracias, de verdad, tía y yo. He aprendido muchísimo, he conocido a gente fabulosa y bueno, me llevo muchísimo. ¿Por qué hablo de Manuel Alcántara, no? Porque eso, yo creo que he sido alumna de maestro de maestro. Juan Gaitán ha sido a su vez alumno de Manuel Alcántara. Jesús Montiel ha sido a su vez alumno de Miguel Dors. Entonces, yo gracias a ello he podido entrar en la obra de estos grandes poetas, ¿no? Manuel Alcántara ha sido, bueno, tiene su faceta como periodista, tiene un montón de columnas literarias y Miguel Dors, bueno, es grandísimo, ¿no? O sea, por cierto, en la biblioteca de aquí solamente hay un libro de Miguel Dors cuando tiene, vamos, es maravilloso. Pues yo conocí eso a Manuel Alcántara, me fui a la biblioteca, solamente hay dos libros, también lo reivindico, que hay muy poco, o sea, hace poco estuvimos viendo, me estoy pasando, pero es que tengo que decirlo. Tiene, Arroyo de la Miel tiene una biblioteca fabulosa, yo creo que Nerja necesita una biblioteca mucho más grande de la que tiene, con muchas más novedades, con muchos más ejemplares, y es importante que lo reivindiquemos y que la gente del pueblo pues estemos un poco ahí, ¿no? Tirando, eso es bueno, tirar ahí a los políticos, ¿no? Reivindicar eso. Pues me fui y me puse a buscar libros de Manuel Alcántara y encontré en Málaga Nuestra. Y bueno, una maravilla, lo recomiendo muchísimo. Y sobre todo, nada más que empezar, me dio un chispazo porque empecé en el prólogo, que es de Rafael González Gallarza Morales. Decía así: este gran caballero que es Manuel Alcántara nos hace aquí una emocionante confesión. Tras declararse escritor por oficio, nos dice que para llevarlo bien ayuda mucho tener una buena salud y una buena mujer. Y sobriamente añade: tengo ambas cosas, después de lo cual yo me cuelo de rondón por el resquicio de su confidencia para rendir homenaje a Paula, escritora secreta, compañera infatigable de la vida y el hogar de Manolo. Claro. Yo, escritora secreta, me pongo a buscar de Paula y solamente veo una esquela, porque murió años antes que Manuel Alcántara, en La Opinión de Málaga, en el periódico La Opinión de Málaga, y decía que era la mujer de él. Entonces yo ahí, pues nada, tenía que hacer justicia poética y qué mejor que escribir un poema, ¿no? Y está en el libro de la Exarquía, que se llama Paula. Hay un instante, bueno, hay una pequeña cita que es de Vicente Aleixandre que dice así: sin amor no te he visto. ¿Cómo serás tú sin amor? Paula. Hay un instante al caer la tarde en que la mar torna a un azul sosegado y en el horizonte aletea leve el azafrán de los veranos. Cualquiera diría que devuelve como espejo parte de aquellos destellos que sus aguas recibieron una vez. Cuenta de sus náufragos. A Paula, con ella y de ella en la terraza, como la mar suya de cada día. La llama blanca y ayer entre las olas. ¡Qué asombro en el agua clara! Paula naufragaba y emergía. Paula, como estera ardiente atravesando la arena, el pulso de un faro, venturosa bahía. Paula, es esa brisa entre oída siempre en la piel del poema. También tengo uno de mis referentes, que es Carlos Cano. Entonces hay un certamen literario, sobre todo de poesía, y bueno, a mí eso me inspiró, no gané, pero bueno, me inspiró para escribir un poema, ¿no? Yo soy muy andalucista, me encanta toda la cultura nuestra, todo lo que es el tema del Islam y todo eso, y quería escribir un... bueno, pues me salió este poema. Una calle bardea a la caída de la tarde, la cal dibujada donde todas las fuentes, el bronce viejo de los siglos, un latido, el cante jondo, la garganta templada de un joven con sueño de artista, el verdear de una palmera, la luna morada en todos sus cielos, un silencio antiguo trazando arabesco el aire de un patio, una talega olvidada en la rama de una higuera, la verde blanca y verde en un cuplé de Carlos Cano pidiendo pan y palabra, el tacto del terrón oscuro, los versos del poeta descendiendo de un cielo de junio,
estos días azules y este sol de la infancia. La luz porcelana de la mañana atravesando los visillos, la certeza del verde cada primavera, el cobre oxidado de los nísperos, la blancura del hilo en la falda de una muchacha, un rumor de siesta y de taberna en el parque de las tres, resto de refranes entre su cliente la fija, la partida de dominó, el poder y la belleza de la palabra abierta. Buenos días, Consuelo. Buenas tardes, Concepción. Adiós, doña Enriqueta. Dolores, vaya usted con Dios. La huella simiente de fenicios y tartesios, la luz de Al-Ándalus como ceniza fértil en todos los caminos, un mar entreverado de acento, la acústica de los azules de sus veranos, el aroma de la tortilla de patata al destapar la tartera, el canto del levante al caer la tarde, una hilera de casas herida antaño en sus perfiles blancos, un acorde de vencejos alrededor de un campanario, las flores nevando los almendros, las arberquinas fundidas con el tomillo y la piedra, el rostro de mayo, el orfeizares, nombrando verde, blanca y verde los amaneceres de esta tierra. ¿Cómo vamos de tiempo, Ricardo? ¿Cómo? Todavía no te bajamos el micrófono. Vale, vale, perfecto, perfecto. Pues reivindicamos hoy el Día del Libro, reivindicamos la lectura. Por favor, pedimos a los políticos que la biblioteca más grande, donde haya una sala de conferencias, donde incentive a la gente joven, ¿no? que se motive ahí a un sitio agradable, ¿no? Que tenga. Y bueno, yo voy a acabar con un poema de Juan Gaitán, le voy a rendir homenaje. Él es periodista en La Opinión de Málaga, tiene 3 libros publicados. Y bueno, a mí la primera vez que yo oí a Juan, ¿no?, me llamó muchísimo la atención esto que decía. Las 3 muertes del libro. Sí, hay 3 formas de muerte para un libro. La primera es la del libro nunca escrito. La segunda, la del libro no publicado. Y la tercera, la del libro no leído. Así que lean, leamos. Como le digo a Darío, leer te da superpoderes. Muchísimas gracias. Gracias a Ricardo por organizar el acto, por reunirnos aquí a todos. Gracias al público, y a los participantes, porque sin vosotros esto no existiría. Yo de las instituciones no voy a hablar, hace mucho que me desenganché de ese tema. Además creo que todo esto de institución y creatividad, no sé, como que no ha casado nunca ni va a casar, entonces perder tiempo, o sea que mejor dedicarnos a lo nuestro y hacer nuestro camino aparte y divertirnos con ellos y ya está, lo demás allá ellos se lo pierde. Bueno, para no enrollarme, yo voy a leer 2 poemas míos del último libro que he publicado, La mirada del barrendero. Es un libro sencillo, un protagonista sencillo, un barrendero, y bueno, se dedica a cosas sencillas, que es limpiar la mierda que hay en la calle, o sea que lo mío no son los grandes temas, ¿no? Vamos, en la poesía nunca ha sido los grandes temas, los grandes temas se desprenden de los pequeños temas, ¿no? O sea, para mí la poesía que me gusta es aquel que mira lo cotidiano, lo olvidado, lo ignorado, lo pequeño, y de ahí nos hace elevarnos a otras dimensiones, ¿no? No el que empieza por las alturas, porque ese es el gusto que yo tengo, ¿no? Entonces, a la hora de escribir se refleja. Escrita Castilla Pérez, con calle Diputación, la escoba en una mano y en la otra el recogedor. Espero a que pase el santo San Isidro Labrador. 2 bueyes tiran del carro, los caballistas en pos, y el pueblo en romería le sigue con devoción. Recoger estiércol toca, y con alegría lo hago. Lo que hago no importa, pero sí cómo lo hago. Cajones de caballo incrustados en el suelo. El recogedor metálico me sirve de pala y luego voy llenando las cubetas con todo ese abono bueno.
rebosante va mi carro de la bosta de caballo, pero yo ya no la huelo, mi olfato está anestesiado. Con mi deber cumplo y barro, con amor y con cuidado, calles de mi pueblo llenas de excrementos de caballo. Son las 5 de la tarde cuando termino el trabajo y me tomo una cerveza para celebrar al santo por el crecimiento orgánico y ese estiércol necesario. Bueno, este ha cobrado mucha actualidad. Cuando lo escribí no estaba el panorama así, pero bueno, ahora parece que sí. El guionista le ha dado por rizar el rizo, ¿no? Y pasamos de una a otra. Cuando el miedo se extiende como un rumor insensato y se desatan los vientos llenos de negros presagios, sigo barriendo en silencio por las calles de mi pueblo, con los ojos puestos en la basura que encuentro. Amigable es la vida, bello hasta el contenedor, y ese mar de hojas secas que voy a recoger hoy. A este momento divino me entrego ya sin temor, y abrazo a mi escoba como si fuera una flor. Hace una rasca que pela, pero el candor infantil sigue calentando mi alma como un sol que habita en mí. Limpio ahora la papelera con una húmeda bayeta y me dice en voz baja, gracias por tenerme en cuenta. Y ahora os quiero leer, porque decía de traer algo de un autor de referencia, yo he traído un libro de Andrés Mencía, Y vuelves una y otra vez a detenerte, se titula. Fue premio, no sé el número, hace unos años, el premio José Hierro de Poesía. Es un premio importante en España, dentro de los premios que hay de poesía. Andrés Mencía ha ganado también el premio Juan March Cencillo de novela corta, otro premio en Palma de Mallorca importante con una novela corta que se titulaba Fuera de Campo. Bueno, él escribe, tiene 10 poemarios en el cajón, 5 novelas, tiene una publicada porque se presentó al concurso de Amazon, se titula Los cuadernos del Arcángel y recoge, bueno, pues es una novela muy satírica y muy cómica sobre los discapacitados cerebrales, un grupo de discapacitados cerebrales en Leganés. Él estuvo también coordinador de un taller desde hace 30 años allí en Leganés. Estuvo trabajando con discapacitados cerebrales durante muchos años. De hecho, también tiene una editorial, la editorial Patraña. Ha publicado muchos libros de este colectivo, aparte de escritores de Madrid y de otras partes de España, pero de este colectivo en concreto. Los sacó, les dio visibilidad, porque es un colectivo muy, muy fuera de juego, y bueno, era un problema escribir con ellos, ¿no? Porque si habéis visto o habéis conocido alguna vez a algún discapacitado cerebral, les cuesta mucho expresarse. Bueno, había un grupo de voluntarios que con cada uno estaba. Bueno, pues la gente terminó contando sus vidas, sus experiencias, llenas de tragedia, pero también de humor y de muchas cosas que te sorprenden, de sexo, cómo tienen sexo esa gente con sus espasmos y con todo. Bueno, pues todo ese mundo lo ha visibilizado, también sin ninguna institución, todo esto privado y por cuenta propia y de colaboradores que han trabajado mucho. Y bueno, yo conozco a Andrés desde que éramos jóvenes, compartimos utopías. Compartimos también enriquecedoras derrotas en la vida. Él me animó siempre a escribir, abrió las puertas de la lectura porque era un gran lector y siempre me iba descubriendo autores nuevos, desde los clásicos. Me hizo leer hasta las coplas de Mingo Revulgo antes del romancero, o sea,
tuvimos la suerte de estar muy cerca ambos y bueno, pues me abrió al mundo de la lectura, al de la escritura, al de la edición. Me enseñó cómo no ser autocomplaciente con lo que escribes, no publicar lo primero que has puesto en un borrador, que hay que trabajarlo, que hay que editarlo, que hay que meterle las tijeras. Bueno, lo que es la labor de un editor, ¿no? Que para eso están, para cogerte una novela de 200 páginas y dejártela en una de 50, o cogerte 1000 poesías y decirte estas 100 son las que valen. Bueno, pues todo eso me lo ha enseñado él y hoy quería, bueno, pues rendirle este homenaje, ¿no? Os voy a leer, las páginas para no perder tiempo. No tienen títulos, el poemario se titula Y vuelves una y otra vez a detenerte. Yo caminaba, lo juro, sobre las aguas, con mis propias alas, incluso sobrevolaba el paraíso. Lo había conseguido con la complicidad de mis peores días. Me tenéis que creer, pero una vez, no importa el calabozo o los detalles, un leviatán quemó todas mis plumas. Que los monstruos existen para impedirte el juego. Y el águila que era, el Pegaso que era, es ahora este vértigo que desciende en picado, perdido en el abismo. Este libro está lleno de derrota, pero de una derrota luminosa, ¿no? No solo derrotas en grandes causas, sino derrotas de seres en su vida cotidiana, ¿no? Pues el ama de casa que tiene que dejar a su niño todas las mañanas en una guardería porque vive sola y no hay quien lo cuide, y el perro abandonado, el mendigo que toca en la esquina a ver si saca algo, y de perro va. El perro es más feo que un anticristo y entró en su vida como un enviado del infierno, o más exactamente del semáforo. Lo atropelló el SAR índigo del notario y lo sacudió bien como a una nación árabe. Pero movía el rabo y esta fue la señal de amor que prendió en ella. Y se abrazó un perro abandonado y cruzó sofocada por el paso de cebra y no paró hasta la clínica veterinaria. Y ahora el perro se comporta como un tirano que la obliga a bajar corriendo del tercero muchas veces al día, porque si no, se mea en la escalera, para que se rían de ella las vecinas por ser la dueña de semejante engendro. Pero esta señora ya no puede soñar con otra vida ni con otra persona. Para terminar, un poema que a mí me resulta emocionante, y más este año que mi madre ha fallecido, está dedicado a la madre, y es como siempre, bueno, os lo leo. Odiaba a mi madre algunas veces, sobre todo los domingos, que me vestía de payaso, y me prohibía manchar los pantalones, pero también la odiaba si pasaba a casa sola, delante de la puerta con el burro colmado de manzanas y ella no me dejaba aligerar la carga. Nunca podré entender que ella fuera a prohibirme la exploración de las fiestas y de los mandamientos, o que me amenazara con mi padre cada vez que me asomaba a los pozos. Pero ha pasado el tiempo y ya me cuesta menos perdonar su ortopedia y sus engaños, porque cada día que pasa aprecio más que me enseñara con ahínco a volver a sus brazos cuando tenía miedo. Qué bonito. Pues después de estas dos sesiones de lecturas, pues vamos a tener un pequeño descanso, porque ahora, pues tras ese descanso tendremos el sorteo, pero también el momento de micrófono abierto para aquellas personas que quieran compartir con nosotros pues sus textos, sus lecturas preferidas. Así que bueno, y bueno, cogiendo un poco
el testigo de Ricardo, del tocayo, en relación a pensar en positivo, pues qué mejor manera de pensar en positivo que aquellas entidades que apoyan nuestra programación, la programación Confabulación en Granada 3, la programación de la Asociación Cortos de Vista, nuestros mecenas culturales, esos momentos, se puede decir de publicitarios, pero no solamente publicitarios, sino de agradecimiento, porque cuando acudimos a ellos a plantearles este proyecto, pues ellos de manera entregada pues nos dijeron que sí. Y eso, pues la verdad, yo me emociono al decirlo, porque en estos tiempos acudir a empresarios, pero no solamente empresarios, a personas, y decirle, mira, oye, que tenemos este proyecto y nos gustaría que, pues que bueno, que nos apoyara, y la respuesta es siempre sí. Así que bueno, pues agradecimiento a Larife Arquitectos, Plumburi Nerja, E-Gallery, Librería Europa, Restaurante Gloria Bendita, Hijas de Recar Seguro, Grupo de Óptica Chávez Nerja Visión y Nueva Óptica Clínica Dental Moreno Clavero, Hotel Plaza Cabana, Restaurante Secai y Tetería Zairin. Y también a Miguel Ángel Moreno, que nos da el apoyo técnico y siempre también, aunque protesta mucho, pero siempre está ahí también a pie de cañón. Así que bueno, muchas gracias a ellos y ahora, bueno, reflexionamos un poquito, pensáis en aquellos que queréis participar y después tenemos el sorteo, no vayáis, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, como ha dicho Ricardo, yo pertenezco a la, soy socia fundadora de La Aventura de Escribir, y aquí, como veo mucha gente interesada en el mundo de la literatura, pues les invito a que vengan a nuestras tertulias, que nos reunimos todos los miércoles. Tenemos tertulias literarias donde escribimos, donde llevamos cosas que escribimos a través de una foto o de algo que nos inspire. A ver, voy a leer de la Antología Poética de la Exarquía. Voy a empezar con un soneto, que este soneto lo estaba recordando a Ricardo y a Aide y a María Rivas, que lo escribí para un concurso que hubo aquí en Nerja de sonetos, que solo duró, creo que fue en dos concursos, tres, no llegó a más, no sé por qué motivo se dejó de hacer. Desde aquí pues doy un toquecito para ver si se vuelve a retomar, si no de soneto, pues de poesía. Se titula Musa. Azul, ¿se escucha? Azul, antorcha soy cuando me amas, ángel o milagro, cuerpo hechicero, espejo roto de mi horror más fiero, diana de verdades que tú reclamas. Amante de mis sueños, tú los llamas en luna llena de mi ser entero, a la hora del placer en ti muero, sin implorar el gozo de tus ramas. En mi alma tiemblas y no me resisto a mi muda espera de sal y arena, acres aires de oriente entre tinieblas. Por tus llamas nobles danzo y persisto, Dios amada del color de la avena, y voy de tus poemas a mis nieblas. Este otro se llama Amor en Hierbabuena. Es noche que de ya, que, perdón. Es noche que desmaya en Hierbabuena, continente de dos latidos que se quedan en el aire de una luna plateada que espía tras las culebrinas cortinas de un balcón abierto a oscuras. Es hora de un gemido, un te quiero, un enamórame. Tiempo del roce tímido de unas manos que tientan torpes otras manos escalando el cuerpo que suspira. Todo entonces se acomoda, piernas, brazos, boca. Lo que se pierde en el uno, en el otro se triunfa, allí donde la noche desmaya en hierbabuena. Y ahora voy a leer un libro que me recomendó un gran lector que es mi peluquero Pedro Carlos. lo conocéis, lo sabéis. Y es un libro de Eduardo Mendicuti que se titula Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy. Me reí muchísimo con el libro. La iluminación. Hace 6 meses que tomé una firme decisión, ser santa. Pero se ve que en el santoral no hay sitio para una santa tan sexy. A lo mejor cuesta trabajo entender que una mujer tan sexy como yo se entrega a la santidad. Pero esa decisión no la tomé porque me diese el siroco,
sino porque en una noche oscura y hallándome enfrascada en labores de mantenimiento con productos de doña Margaret Astor, tuve una iluminación. A San Pablo, como era machito, la iluminación le llegó mientras galopaba camino de Damasco. Yo la tuve mientras me desmaquillaba. A las tantas, en mi casa, después de la segunda función, estaba quitándome a conciencia, y nunca mejor dicho, la crema limpiadora con un algodón, cuando vislumbré de repente en el espejo mi carne mortal, mi cutis de 40 y no sé cuántos años, toda mi verdad facial sin el engaño de la cosmética, y de pronto me encontré mirándome con mis ojos vendideros, con la mirada que tendré cuando tenga los 50, los 60, los 70, y supe que mi cutis no podría aguantar con entereza el paso de los años, y tuve tanta lástima de mí que, la verdad, creí que me moría por no morirme. Menos mal que de repente una luz interior me iluminó y pude ver que no podía dar marcha atrás, que en el ansia de perfección, que el ansia de perfección no es un capricho que se cure con la edad, ni un músculo que se atrofie con el tiempo. Y pude oír que una voz misteriosa me llamaba a cuidar en prados deliciosos la belleza de mi alma, y me sentí arrobada, arrebatada, ajenada, arrancada de mí, y volé tanto, tan alto que, ya te digo, no me lo pensé dos veces y decidí que sería santa la que más. Bueno, me da cosilla, pero bueno. Estoy aquí porque Carmen y Beatriz han insistido mucho y tal y cual. Yo escribo prosa inédita constantemente y también poesía inédita también, pero eso a menor medida, ¿no? Y entonces resulta que el tema poético, pues yo siempre lo he enganchado a nivel con el ritmo y la música, ¿no? Entonces apuesto más siempre por eso, ¿no? Entonces casi toda la poesía que he escrito, estoy bastante nervioso, ha sido con música, y entonces pues he pensado que así a pelo y aquí con los nervios pues iba a quedar peor recitarla que entonarlo. Pero creo que luego me he dado cuenta que va a ser peor todavía. Pero ya no hay marcha atrás porque no lo he traído ni nada. Total que ahí va y espero superar el 15% de lo otro, no del... Total. Un poema se llama Porvenir. Cuando se hizo océano el charco que dejó el error, cuando se deshizo el barro que nunca se avino a ese aliento incapaz apenas de ser aire, cuántos silencios emboscados entre reproches y amnesia albergará el porvenir. A la sombra de este árbol, de esta prueba, puesta ahí para engullirnos antes siquiera de existir. Ríe si se ante la pregunta que conduce a la certeza de este ocaso, de este ocaso. ¿Cuánto cuesta abandonar un paraíso? ¿Cuál es el precio de un segundo de verdad? ¿Quién cargará con la deuda cuando el peso de los daños nos despedace el orgullo? ¿Quién reirá al caer la tarde cuando un roce ocasional en otras redes rememore el vuelo de los mirlos, calme el escozor de cada culpa y vaticine a fuego la respuesta por venir? Nadie, nadie, nadie lo hará. Este maldito silencio es el revés de ese soplo que ninguno de nosotros exhaló. Gracias. Es un texto muy cortito. Yo antes escribía bastante, sobre todo poesía. Y bueno, de hecho, en el año 80 y tanto se me publicó un libro, pero lo he dejado, ¿no? Y ahora últimamente lo que hago es participar en algunos juegos literarios con algunas amigas. Y uno de ellos fue escribir trozos pequeñitos sobre los distintos sentidos.
Y yo participé en el del sonido. Y he querido, pues, me he traído uno, que es uno de los sonidos que escribí, que se titula Ronroneo. Y dice así. Dicen que el ronroneo de un gato le sirve para regenerar sus propios huesos. Dicen que no solo ronronea cuando está contento, sino también para aliviar su estrés. La mayoría de los gatos lo hacen. Una peculiar vibración sonora que sale de sus gargantas y se expande por todo su cuerpo. Mi gata ronronea mucho. No tiene estrés y sus huesos están sanos. Por las noches viene a mi cama y me da con su patita en la cara. Esa es la señal que usa para pedirme caricias. Suavemente paso mi mano por su lomo peludo, por su cabeza, y ella comienza a ronronear de felicidad. Si paro, vuelve a darme con la patita. Más ronroneos, más caricias. Es un motorcito juguetón lo que tiene en la garganta. ¿Qué estrés va a tener esa gata mimada, acariciada y bien comida? Aunque me reconforta mucho escuchar su ronroneo y acariciarla, yo sí tengo estrés de vez en cuando y algún que otro dolor de huesos. Por si acaso me sirve a mí también, estoy aprendiendo a ronronear como ella, aunque reconozco que lo mío más parece un borboteo o un ronquido desafinado. Seguiré insistiendo, debe ser cuestión de práctica. Pues me he lanzado a leer un par de cosas. Antes he oído la palabra inédito, yo soy inédito en muchos sentidos, y uno de ellos es en la poesía y en la prosa. Os voy a leer un par de cosas de lo que estoy haciendo últimamente y espero que os guste, ¿vale? Bajo la parra, a la sombra del voladizo, vivo tardes recias aguardando el fresco. Como sabes, espero la caricia del otoño y desprecio la turbia palabra sudada, el ritmo ramplón y el grito vano. A finales de septiembre, octubre anticipado, un alma ciega de esperas en la vereda del invierno, y tu mano en mi pecho y mi cuerpo que es tuyo. Ah, vale, vale. Es que la falta de experiencia. Una noche sin luna corrimos a través del bosque, buscando los recovecos sucios de los árboles. Nos habían cascado el alma a racuños de astillas rotas, pero al final de la ruta, sin asfaltar, una galería ardiente de hueso, flema y carroña en flor, abría camino a nuestros días en casa sin pozo. Solo encontramos los restos y alargamos los días, en tardes perdidas, en años carentes de invierno. Y ya el último. El vaho no pesa en el cristal, al otro lado del río y del puente. El camino, la pregunta y el campo sembrado ya están allí con la palabra. ¿Y la luz y el sol? ¿Cuándo llegarán? ¿Y la luz y el sol? ¿Cuánto durarán? Humano casi, el invierno acerca su mano y pide su limosna, angustia finita que no escapará de la corteza del roble divino que nos ofrece la senda, que seguimos con las manos entrelazadas. ¿Dónde la luz? ¿Dónde el sol? ¿Cuánto llegará? ¿Cuánto durará? Firme el vaho en el cristal, suplica un dios desgarbado, hombre pálido sin sol, desgarrado cuerpo suplicante, reconocida la derrota, agarrados al alma, tomados del pecho, seguimos la senda con los brazos rotos. ¿Y la luz y el sol? ¿Cuándo acabarán? La luz y el sol, ¿cuándo sonarán? Gracias. Bueno, pues creo que aquí han terminado esos micrófonos. ¿Hay alguien por ahí? ¿Nadie más? ¿No? Bueno. Bueno, ¿quién? ¿Sí? ¿Tú, Amador? Amando. Muy bien, estupendo. La música se hace verbo. Bueno, yo no soy escritor, la verdad, pero me gusta leer y bastante. Y quería ver qué se sentía recitar, así que por eso me paso. Bueno, un pequeño fragmento del cuento de Juan Rulfo, de su libro El Llano Llamas. Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, ve a decirles eso.
que por caridad. Así diles, que lo hagan por caridad. No puedo. Ahí hay un sargento que no quiere oír nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de veras. Y yo no quiero volver para allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber que también lo soy. Y me darán y le darán por fusilarme a mí también. Mejor deja las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tantita lástima tengan de mí. Nomás eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacaría con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en el que estaba sentado. Caminó hacia la puerta del corral. Luego se dio la vuelta para decir, voy pues, pero si de perdida me ajusilan a mí también, ¿quién cuidaría de mi mujer y mis hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá a ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada. Ahora ya era de entrada la mañana y él seguía todavía ahí, amarrado en un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato, apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien que lo iban a matar, que lo habían, le habían entrado esas ganas tan grandes de vivir que solo las puede detener un recién resucitado. ¿Quién iba a decir que volvería a ese asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a Don Lupe. No nada más como por nomás, como así quisieron ver los de Lima. Si no tuvo sus razones, él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra. Por más señas, su compadre. A él, Juvencio Nava, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra. Y que también su compadre le negó el pasto a sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía lo vio, vio que se morían uno tras otro sus animales, hostigados por el hambre, y que su compadre Don Lupe seguía negándole la hierba a sus potreros. Entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las paranas para que se agarraran a comer. Y eso no le había gustado a Don Lupe. Y mandó a tapar otra vez la cerca para que él, Juvencio Nava, la volviera a abrir otra vez, ese agujero. Y así se tapaba el agujero y de noche se volvió a abrir. Y mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando ahí, aquel ganado suyo, antes que nomás vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él, Don Lupe, alegaba que si volvían y a llegar y a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez Don Lupe le dijo, mira, Juvencio, otro animal que me metas al potrero y te lo mato. Y él contestó, mire, Don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes, así que haga de usted si me los mata. Y me mató un novillo. Eso pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después me pagaron, se pegaron con todo lo que me quedaba, nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto a mi hijo, a este otro terrenito que yo tenía, y que a la sombra se llama Palo de Envenado. Y mi hijo creció y ya se casó con la güera Ignacia, y tuvo ya 8 hijos, así que la cosa ya va pa' viejo. Y según esto debía estar enlidada, pero según esto no lo está. Y bueno, siga bien. Eso, digo, es la prueba de que la poesía está viva y de que es contagiosa,
porque todos los que están del otro lado están dentro de nosotros, o sea, el otro es la poesía también. Lo que él ha hecho ahora es una prueba de que se mantiene viva y que se contagia y que se transmite así en lo oral, ¿no? Pues otro momento mágico en el que hemos unido las dos orillas, en el que mostramos y hemos disfrutado de la riqueza de tantos acentos y tantas miradas. Bueno, grande, grande, grande. Pues nada, oye, estáis ahí todo todavía, ¿no? Entonces supongo que es porque estáis esperando el momento del sorteo. Al final, porque estáis esperando a que se lea en público las respuestas, estoy seguro. Así que bueno, va aquí. Ah, sí, si hay algún cuestionario por ahí todavía que quede por votar, ya sabéis, una persona, un voto. Igual alguno habéis contestado tres o cuatro cuestionarios, no ha habido ninguno por ahí, ¿no? Bueno, os aseguro que esta es la mano más inocente que hay aquí, ¿eh? Es la mano más inocente, así que vamos a revolver. Bon, Librería Europa. Os anuncio que el año que viene, estamos ya un poco calentando motores, el año que viene, estamos en la cuenta atrás, el año que viene, Librería Europa cumple 50 años. Yo llevo 6, solo, mi padre el resto. Bueno, ahí, pues, te lo he dejado de decir. Este año hay que dar el dos de pecho, ¿eh? Vale, 50 años. Hemos empezado la cuenta atrás y empezamos ya con los actos del 50 aniversario de la librería. Si queréis poner música, pues... Venga, vamos. A ver, dale otro meneo más, que venga, que un poco de suspense. Es decir, claro. Después, no os digo, ¿eh? 3 horas. 3 horas ahí hablando de literatura, de libros, poesía, poema. Oh, madre mía. Ni los Avengers. Venga, ese mismo. No, este no. Venga, ese, venga. ¿Ha visto? Oh. Venga, ¿lo lees tú, lo leo yo? Venga, a ver, dale la vuelta. A ver, espera. No sé si estará aquí. Venga, vamos, yo te pongo el micrófono. Uy, además con mayúscula, gracias. Empiezas por aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué libro te gustaría hacer? Nada. El perfume. No sé, se ha callado. Ah, ¿no? No, digo callado, que no digo ella. Que sea. Venga. Una canción para leer, cualquiera de Sabina. Personaje literario que te fascina, Hamlet. ¿Qué libro recomendarías a tu peor enemigo? Paraíso perdido. Por largo. El lugar más extraño en el que has leído un libro, en un partido de fútbol. Nombre del participante, Rocío Ruiz. Estupendo. Pues nada. Rocío. Sí, sí, pero bueno. Claro, lo siento. Aquí. Hay que sufrir hasta el final. Nada, pues nada. Mira, aquí va la cámara. Nada. Y a ti por venir. Estupendo. Era el partido de fútbol muy aburrido, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Si te quieres ir... agradeceros a todas y a todos vuestra asistencia, el haber participado con vuestras lecturas, con vuestra asistencia. Me ha parecido emocionante pues este encuentro, esta manera también de un poco de vernos las caras por fin, sin la mascarilla, de la excusa para compartir. Y os aviso también, que después de decir que no os enteraros, que el 21 de mayo tendremos otra confabulación con Álvaro Gassman. También tendremos música en directo, músico chansonnier, dibujante,
yo creo que lo vamos a pasar y disfrutar y vamos a hablar de música, de cine, de cómic, de literatura. Así que bueno, os esperamos el 21 de mayo, que creo que es sábado. Y coincide con la noche en blanco. Así que bueno, las cosas son así. Así que invitados quedáis para el día 21. Nada, vosotros.